Afinar, afinar. ¡Oli! Por fin se hizo tu canción. Déjame afinar. Voy a afinar. Hay que afinar. Hola a todos los que se van conectando. Como les conté, estoy agripado. Así que estoy. Hoy vamos a tomárnoslo un poquito más, no tan eufóricos. Hola, saludos desde USA. Hola. Ya les extraño a los USAs. Es bonito irse a pasear por allá. Vea, Carlitos, a los años, mi brother, qué gusto, qué bueno que estés conectado. Pablo, a vos yo te puedo tomar lista, Pablo. Vos estás siempre, así es que de una, qué bacán. Solo por paseo está bien, dice. Claro, sí, obviamente. Ya no, no vamos a hablar acerca de temas políticos porque luego me enroncho. Solamente estaba diciendo que es bonito irse de paseo a los Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser bonito irse a un concierto? Irse de paseo así por Nueva York. Eso es. Ok. Desde Huanujo, wow. Hola Rocío. Hola Rocío, ¿cómo vas? Qué bacán. Me gusta porque se conectan desde mi patria y se conectan también desde otras partes. Igual son patriotas, ¿no? Pero también se conectan de otros lados. Les dije que iba a estar tomando un tecito, pero no estoy tomando tecito. Estoy tomando. Esto es Coca-Cola caliente con limón. Esto es lo que me daba mi mamá cuando yo era chiquito y tenía gripe. Mi mamá me daba Coca-Cola caliente con limón, ¿cachas? Eso es lo que me curaba. ¿Qué vamos a hacer? No sé si realmente cure, pero por lo menos tiene ese asunto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la técnica compositiva y vamos a hacer un análisis de un tema de Dream Theater. Dream Theater es esta banda de metal progresivo icónica y para todos, creo que todos los que les gusta el metal han cachado quién es Dream Theater. Y es una cosa que es muy muy interesante porque ellos, digamos, son pioneros en justo la onda del metal progresivo. Tengo que hacer una aclaración. Hay muchas formas de hacer rock progresivo y el rock progresivo no es como que una sola línea y no es la única manera de hacerlo. Sin embargo, Dream Theater sí es un ejemplo y es un ejemplo que vale la pena destacar. Entonces, me habían pedido justamente que analicemos esto. A mí me gusta mucho la banda, me gusta mucho Dream Theater. No es mi banda de rock progresivo favorita. Tengo otras bandas que de rock progresivo que me parece que también hacen cosas muy interesantes. Sin embargo, nunca puedo dejar de destacar la calidad técnica que tienen, ¿no? Es una cosa que es fantástica, imposible de decir como que eso le puede salir a cualquiera, eso no le puede salir a cualquiera, tienes que estudiar muchísima música, tienes que practicar muchísimo para poder tocar como ellos. Y pues nada, Dream Theater es un ícono dentro de la música del metal progresivo. Beto, ¿qué dice mi hermano? ¿Cómo vas? Entonces, el día de hoy vamos a recorrer un poquito. Este tema, yo estuve justo leyendo aquí en Wikipedia. Este tema es del primer disco de Dream Theater. Es justo de la formación original de la banda, cuando tenían otro vocalista, tenían otro baterista, tenían el baterista a Mike Portnoy, que creo que fue el baterista más representativo, aunque ahora tienen otro baterista. Tenían el tecladista original, pero quien sí ha estado desde el inicio y que es la pesadilla de todos nosotros los guitarristas es John Petrucci. John Petrucci es un maldito, es un robot simplemente. Hay unos videos de hecho chistosos en el internet donde se ve como John Petrucci es como una especie de Terminator para los guitarristas. Y en serio, es que John Petrucci es un guitarrista estúpidamente, no sé, ni siquiera sé cómo describirlo. Muy difícil de tocar.
toca rapidísimo y además sabe tanta música, conoce tanto, tanto, tanto. La escuela de él, aunque tengo entendido que él, no sé, no me acuerdo bien cómo es la historia de él, pero recuerdo que él al principio como que no tenía la graduación de Berkeley, pero luego gracias a lo que hacía con Dream Theater no tuvieron otra más que darle la titulación, decirle como es que este es un genio de la música, porque es un genio de la música. Pero bueno. Este tema que vamos a analizar es It's a Jam. Realmente no sé cómo pronunciarlo porque de lo que estaba leyendo aquí justamente en Wikipedia es la palabra Majesty escrita al revés. Majesty. Porque así era como originalmente ellos iban a llamar, pero creo que por algún asunto, creo que alguna otra banda ya tenía ese nombre, entonces ellos decidieron cambiarse el nombre y se pusieron Dream Theater. Sin embargo, en el primer disco de Los Manes sale esta canción que es justo It's a Jam, que es como Majesty puesto al revés. Y de hecho es curioso porque Jam, ustedes saben, Jam es como una improvisación. Y es bien interesante que ellos justamente la hayan llamado de esta manera. Yo me di cuenta porque he estado escuchando de las diferentes versiones que existen de esta canción. Que de hecho no es una canción, es un tema musical, porque para que sea canción tiene que tener algo que cante y nadie está cantando, es un tema instrumental. Entonces, pero las versiones que existen, todas las veces las tocan como diferente, especialmente porque en este tema hay improvisaciones. Hay una parte donde hace un solo de teclados, luego viene una parte que hace un solo de guitarra, luego hace una parte que hace un solo de bajo y luego hay un solo de batería. Y en vivo, cada vez. Aunque tienen más o menos la misma estructura, los tocan diferente, no los tocan exactamente igual. Ciertas cosas sí. Ahorita, bueno, vamos a revisar un poco el tema y con eso vamos a poder ir hablando acerca de todo eso. Jorge Capo, ¿qué dice mi brother? El Rock Discipline, Biblia del Shredder. Shredder, qué buena palabra esto. Shredder se refiere justamente a los guitarristas que tocan a gran velocidad, así que hacen solos de guitarra, así como locos. Yngwie Malmsteen, sí, Steve Vai. El otro día estaba sacando, y eso es algo que también hemos de hablar, estaba sacando el solo de Crossroads. Eso de ahorita no lo vamos a cubrir ahorita, pero no sé si han visto esa película donde sale Ralph Macchio, el chamo de Karate Kid, que ahora ya no es chamo, ¿no? Y ahora existe Cobra Kai, pero bueno, el Ralph Macchio, y sale tocando la guitarra. Y este man. Sale justamente en una especie de duelo de guitarristas que hay y el que grabó las guitarras para esa película se llama Crossroads. Si no la han visto, tienen que verla, pues, especialmente si son guitarristas, les va a encantar. Porque es una especie de duelo de guitarristas, ¿no? Y este chamo, el Ralph Macchio, hace como que él aprende a tocar la guitarra y de pronto el man es súper virtuoso y empieza a hacer un montón de cosas, pero es como que un man que siempre. En vez de encajar dentro de la escuela del blues o de las escuelas tradicionales, el man siempre como que se va y empieza a probar cosas diferentes y entonces, pero siempre destaca. Entonces al final como que hacen un duelo de guitarristas, es buenísimo el duelo de guitarristas. El duelo de guitarristas es con justo Steve Vai, que es este otro guitarrista monstruoso. Y tengo entendido que o sea, ambas guitarras, tanto las guitarras de Ralph Macchio como las que hace Steve Vai, son grabadas por Steve Vai. O sea, él mismo es un duelo de sí mismo contra sí mismo. Pero en la película es chévere porque está obviamente él un personaje que es como todo buenito y es el chullita de la película. Mientras que Steve Vai sale como que el rockero, mala gente, así. Entonces, y compiten, ¿no? Y es buenazo, tienen que ver la película. Pero en esa película. Hay un momento justamente que hacen un duelo de guitarras y en el duelo de guitarras tocan impresionante. Es una cosa que es lindísima, que es justamente un solo de guitarra que creó el Steve Vai. Entonces es muy bacán, tienen que ver. Si es que no han visto, vean Crossroads porque eventualmente en uno de estos episodios voy a hablar de esa canción. Estoy sacándola justamente para poder tocar ese solo. Está muy chévere, así es que de eso hemos de hablar eventualmente. Pero hoy día vamos a regresar a Dream Theater y vamos a continuar con esto. Esta canción se llama It's a Jam, YTSE, o sea, YTSE Jam. Y tema progresivo de Dream Theater. Comienza, de hecho, no es muy. No es, no es, comienza con un mi. Ah, espérense, perdón, se apagó la guitarra. Es que. A veces mi computadorita colapsa.
Sí, conforme vayamos avanzando en estas clases, de conseguir un auspiciante de computadoras que me dé una nueva, porque ya necesito. Déjame ver si es que. No, no es este el sonido. Pon un sonido de metal. Estaba utilizando este de aquí. Este es el acorde que dice: puedes tocar hermoso ser, porfa. Hola, no. Hoy día estamos hablando de Dream Theater y de rock progresivo. Hoy día no de pasillos. Pero el hermoso ser ya lo tocaremos después. Ok. La progresión con la que comienza este ciclo de acordes es sumamente interesante y de hecho es bacano porque empieza tocando una secuencia armónica que es mi. Después toca este si bemol. De ahí toca este. De ahí toca la. Y de ahí toca mi bemol. Entonces vendría a ser como que hace esto. Y esto, aunque parezca que no es importante, es muy importante. Porque esta secuencia justamente de acordes que hace, formándose, siempre saltando tritonos entre un acorde y el otro. ¿Se cachan esa sonoridad malvada? ¿Sí? Entonces, ok, lo siento, dale, disfrutamos de la. No, no, tranquilo, tranquilo. Dice Intiago Ángel Music Feeling. No, bacán, más bien, gracias, gracias por seguir. Ya de ley te voy a complacer con lo de los pasillos y el hermoso ser, pero hoy día ya habíamos programado hacer esto. Entonces, como les decía, esta secuencia es sumamente importante y ya la van a ver por qué. Porque el estilo compositivo de Dream Theater. Va en la onda de. Es muy específico y, como ya les digo, ellos son muy técnicos. Entonces, eso se explica. Ellos van desarrollando los temas y las figuras musicales que van haciendo a partir de algo. Y ellos van contando una historia y la construyen completamente. Entonces, bueno, en ese sentido, esto arranca con esto. Escúchenlo. De nuevo. Mike Portnoy. Esa es la introducción de la canción y este riff que presentan aquí es sumamente interesante. Para arrancar, esta canción está toda compuesta y, bueno, digamos como que base de la canción está compuesta en la escala de re menor armónico, que es esta. ¿Sí? Esta es una escala menor, que vendría a ser una escala menor natural, pero con una variación en el séptimo tono de la escala. Eso quiere decir que si yo hago. En vez de tocar esta nota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la toco más adelante. Entonces. Y esa variacioncita, justamente ese cambio, es lo que le da la característica sonora a todo el tema. Entonces, toda la figura empieza en esta tonalidad, como les digo, de re menor armónico. Y la forma rítmica que tiene es interesantísima, porque la construcción de la rítmica de esta canción está puesto en un compás, en un marcaje amalgamado. Esa es la característica justamente de la música progresiva, en el rock progresivo. En vez de utilizar una figura rítmica, digamos, estable en cuatro tiempos, que es como se hace en la gran mayoría de la música, un, dos, tres, cuatro, un. Pero supongamos, si yo estuviera tocando esto en cuatro cuartos, en cuatro por cuatro, que es el tiempo de cuatro tiempos, sería como. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, sí.
siempre estaría como que tocándose en ese tiempo, pero en el rock progresivo no funciona de esa manera. En el rock progresivo, de hecho, mientras más cambios puedas hacer en los marcajes, o sea, es como que más coherente dentro del género. Entonces, en ese sentido, ellos lo que hacen justamente es hacer un marcaje amalgamado, que empieza en cuatro tiempos. Entonces, al principio, ya les voy a contar junto con la canción para que puedan cachar, es 1, 2, 3, 4. Pero el siguiente compás, o sea, la siguiente parte de la figura que están tocándose, ya no está en 4, sino que está en 3. Entonces hacen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Sí me cachan? Es decir, como que van mezclando. Entonces es un tiempo de 4, pero es un compás de 4 más un compás de 3. Pero como Dream Theater son Dream Theater, ellos no se quedan solamente ahí, porque eso vendría a ser como que un compás de 7 tiempos y pues se mantendría estable, pero no es así. Ellos hacen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y después de eso vuelven a hacer 1, 2, 3, 4, pero la siguiente vez ya no hacen 3, no es que hacen 4, 3, 4, 3, sino que hacen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, esos tres tiempos de la segunda ocasión ya no son en tiempo de negra, porque esto vendría a ser como que un tiempo de tiempo de negra, vendría a ser como cuando tú escuchas el metrónomo que te está guiando así, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y esos tres siguientes son súper más rápidos, son al doble de la velocidad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, eso es lo que le da la característica rítmica de toda la figura que se presenta aquí. Entonces, como les decía, la canción comienza con los cuatro acordes. Y cuando aparece el riff por primera vez, ellos lo presentan justamente en estos tiempos. ¿Sí cachan que cuando empieza nuevamente es como que se rompe? Escúchenlo nuevamente. Y ahorita les voy a ir contando con la mano para que puedan ver cómo son los cambios rítmicos de lo que ellos hacen. Si cachan, esa es la forma en la que ellos van contando los tiempos. Y eso hace que sea posible incluso improvisar en eso. No sé si ustedes escuchan que hay varios remates de batería que el Mike Portnoy va haciendo. Y el man va rompiéndolos. Es así como que va haciendo remates y va rompiendo así un montón de cosas, rompiendo el tiempo. Pero claro, porque él en su cabeza tiene muy claro este marcaje rítmico. Entonces él está 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sí, entonces, como él hace justamente eso, él puede improvisar y puede meter remates en el medio y puede hacer otra serie de cosas. Entonces, nuevamente, les voy a contar una vezita más como para que lo tengan totalmente claro, y esa es la figura con la que se presenta todo. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
escala armónica menor de re, como les conté, es una escala natural, pero con el séptimo grado alterado, es decir, el séptimo grado movido medio tono. Por cierto, no voy a cubrir cada absoluto detalle de la canción Sagal, es muy complicado como para que podamos dedicar solamente a eso. Estamos cubriendo los detalles específicos de la composición, la forma en la que está totalmente construido y cómo ellos realizan su creación musical, como para que puedan entender. Pero si es que quieren aprender ya a tocar el tema y a sacar como cada una de las figuras y todo, ahí yo les voy a dejar links. En el YouTube, cuando suba este video, les voy a dejar links de guitarristas que tienen la lección, o sea, que van tocándolo y que van mostrando traste por traste dónde tienes que tocar y exactamente cómo tienes que sacarlo, y que incluso tienen hasta tablaturas y todo. Entonces aquí viene una nueva sección, porque eso justamente es la característica de la música progresiva. No se van a quedar haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo marcaje rítmico. En esta nueva sección rítmica, en cambio, tiene un marcaje que es tal vez un poquito más sencillo de cachar, pero que es igualmente progresivo. Es un tiempo de dos negras, es un, dos, y después de eso dos corcheas. Un, dos, 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 un, dos. Entonces, ahí en esa sección es así. Entonces, ¿qué es lo que presentan ellos en este caso? Este es... ¿Sí? Y esa es la nueva figura, es decir, es como que presentan un nuevo tema que, aunque está en la misma tonalidad y más o menos maneja las mismas notas de la misma escala, pero ya se presenta de otra manera diferente porque es como una variación de lo que estaba sucediendo antes. ¿Sí? Ah, y luego de eso lo que hacen es repiten exactamente la misma figura pero en otro acorde. Aquí lo están haciendo en la... Y hacen luego en mi. Y con eso empiezan a jugar, es decir, van pasando de la a mi, y de la a mi, y de la a mi. Pero siguen haciendo la misma figura, y lo que van haciendo es repitiendo esta misma figura en diferentes alturas. Entonces en este caso lo repiten en la, luego la repiten en mi. Y así es como empieza, es una nueva, es una variación obviamente para esto. Y aquí aparece una figura que es importantísima, porque justo esto que aparece aquí es algo que permite el desarrollo de todo lo demás de la canción. Porque aquí lo que empieza a hacer es, el John Petrucci, justo el guitarrista, empieza a presenta esta figura. Ah. Sí, es... Sí, está en el mismo tono de lo que estábamos haciendo antes, desde en el la. Y luego hace este. ¿Sí? Que tal cual hace como que una... como que recuerda justamente la figura que se está presentando antes. Mientras obviamente los demás músicos en el acompañamiento siguen haciendo la figura que se presentó antes. Escuchen.
Entonces, si ustedes oyen debajo lo que está sucediendo, debajo sigue haciendo... Sigue sucediendo eso, pero ahora el guitarrista está haciendo... ¿Sí? Y asimismo, como hacían en la figura de acá, cuando cambia de la a mi, porque la figura sigue cambiando, él también cambia justamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, él va haciendo las figuras, la nueva figura que presenta, pero las va haciendo en los mismos cambios, mientras el bajo y el teclado y la batería siguen haciendo la rítmica original. Entonces, aquí se empieza a presentar justamente la forma temática en que ellos hacen sus composiciones. Y esto es importantísimo porque esta es una estructura de composición que, si bien es cierto, en el jazz se la utiliza muchísimo. Viene desde la época de John Sebastian Bach. Algún rato que hablábamos de eso yo les contaba. John Sebastian Bach utilizaba una figura. Él creaba una idea melódica, una pequeña figura melódica, y a partir de esa pequeña idea melódica, él iba desarrollando diferentes temas que le acompañaban. Y las iba superponiendo, poniendo una encima de la otra y debajo de la otra y encima de la otra, y iba armando con eso nuevas estructuras musicales a partir de una misma melodía. Esto es lo que se llama la polifonía y el contrapunto. Y esta es una escuela que, o sea, existe desde hace 500 años atrás, y es justamente la que ellos utilizan para su composición. No solo ellos, sino muchos otros artistas que hacen música progresiva también lo utilizan de esa manera, porque, como les había dicho, a diferencia de la música estandarizada, digamos, de la música que se escucha en la radio, la música más popular, la música popular tiene como que un cantante, o sea, un man principal, y un resto de músicos que están haciendo un acompañamiento. En la música de este tipo, que viene descendiente justamente de la música clásica, de la época barroca, eran realmente varios instrumentos o varias melodías, y todas tenían igual valor o igual importancia. No era como que había uno y los demás le acompañaban, sino que era uno que iba creando una melodía y de ahí otro iba creando otra melodía que al mismo tiempo resaltaba, pero al mismo tiempo acompañaba la melodía anterior. Y luego aparecía una tercera melodía y así sucesivamente. Y eso es básicamente lo que está sucediendo aquí. Entonces, mientras el acompañamiento sigue siendo el... La guitarra está haciendo... ¿Sí? Y cuando cambia a mi... La guitarra también cambia a mi y hace, pero hace la misma figura. ¿Sí? Y entonces va cambiando y va alternando de lo uno al otro, pero así presentando el mismo tema. Ahora, esto es interesantísimo justamente porque esta figura que acaba de aparecer aquí también es importantísima después en el desarrollo del tema. Aquí la guitarra empieza a tocar nuevamente el tema que estaba haciendo el... Pero ahora ya no lo hacen los acordes de aquí, sino que hacen... ¿Sí? Y así es como lo presenta en este punto. Sí, y luego igualmente sigue cambiando. Pero aquí es donde se presenta, aquí aparece una cosa que es súper chévere y que es interesantísima. Y es que en la siguiente repetición de esto, cuando la guitarra vuelve a hacer el... Mientras la guitarra está haciendo eso, el bajo empieza a tocar la primera figura de la canción, esta de aquí. Si ustedes pueden alcanzar a escuchar, no sé si alcanza a escuchar, pero bueno, si no, busquen la canción en el YouTube y van a poder apreciarlo. Cuando la guitarra ya llega al tono más alto, haciendo la figura esta que varía de la al mi,
El bajo empieza a tocar, en cambio la figura, la principal, la primerísima, el primer, primerísimo tema que apareció en la canción. Aquí. Y salen a tocar todos el tema. Es decir, es como que ese tema, que es el primero que apareció en la canción, es como que va entrando subliminalmente, porque el bajo lo empieza a tocar mientras la guitarra sigue haciendo otra cosa, que parecería que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, porque el bajo empieza a tocar el pararam, 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 pararam. Empieza a tocar eso el bajo mientras la guitarra sigue tocando el tema que está desarrollando de la segunda parte. Entonces, como ya se va uniendo, el momento en que ya todos empiezan a tocar nuevamente, entonces es como que es súper consistente y súper coherente, porque musicalmente todo va en un mismo orden. Es como ya apareció esa figura, vuelve a aparecer y ya otra vez, ahora sí la presentan todos. Entonces ahí llegamos nuevamente a esto. Aquí hay una cosa que es interesante, que es lo que acabo yo justamente de hacer en esto de aquí. Esto está armonizado igualmente en contrapunto justamente entre el tecladista y el guitarrista, porque la figura principal hace. Se va hacia grave, se ven. Pero mientras eso sucede, el tecladista hace la armonía de eso, es decir, no toca las mismas notas, sino que toca una tercera de distancia y hace. Entonces suena. Sí, entonces se va acompañando y eso le hace que suene súper interesante justamente esa misma sección, porque a pesar de que están repitiendo el mismo riff varias veces, se va volviendo de diferentes colores, por lo que agrega justamente la tercera. Acuérdense que, bueno, yo sí hice justamente una clase de estas y hice acerca de los intervalos, en donde ustedes les explicaba cómo funcionan y cómo nosotros a partir de una nota podemos, al sumarle otra más, ir generando diferentes sensaciones. Entonces, en este caso, ellos utilizan intervalos de terceras mayores y menores, que es un intervalo de consonancia imperfecta, que como les decía, genera sensaciones, te hace como que te hace sentir o más alegre o más triste o más, no sé, nostálgico, etc. Entonces, en este caso, ellos justamente se valen de esa herramienta y empiezan a utilizarla. Aquí es bacanísimo porque el teclado se queda haciendo la misma figura, el sigue haciendo esa misma figura, pero en ese momento, en cambio, el guitarrista deja de hacer esa figura y empieza a tocar solamente un arpegio de acordes, pero que van en los mismos tiempos. Acuérdense de lo que hablábamos de los tiempos de esta canción son amalgamados, es decir, era un compás de 4, un compás de 3, luego un compás de 4 y luego un compás de 3 corcheas, que es más rápido. Entonces era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Eso se mantiene, eso sigue manteniéndose en esta sección de aquí. Esto, escucha. Pero ahí el teclado se queda haciendo la figura y lo que la guitarra empieza a hacer es una serie de arpegios de acordes en los que va acompañando eso, pero de una forma como súper interesante, porque lo que va haciendo es tocando en esos mismos ritmos. Sí, es. Sí,
Sí, y es en los mismos tiempos, es de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, entonces... Sí, sí le cachan como es 1, 2, 3, 1, 2, es 1, 2. Sí cachan como me corto y es como que súper cortado y es la razón por la que se corta es porque es ese compás 1, 2, 3, es... 1, 2, 3, es 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Entonces suena como que tropezado, pero eso funciona perfectamente bien justamente con esta parte, porque aquí el sintetizador sigue haciendo la figura principal. Y aquí nuevamente, como les digo, como esto es progresivo, entonces en la siguiente sección empiezan a ir agregando de a poquitos, un poquito más cada vez. Y es súper loco porque es como que hace la misma figura, pero por ejemplo el primer compás arranca siendo 1, 2, 3, 4, 1, y aquí ya no hace 1, 2, 3, sino que hace 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, justamente en esa sección de ahí. Pero la siguiente vez hace 1, 2, 3, 4 y el siguiente compás es 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí la siguiente vez es 1, 2, 3, 4 y de ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ellos van jugando con esto y ellos lo hacen intencionalmente. Alguna ocasión yo vi algún video de esos instruccionales que sacaba de Mike Porno, justo el baterista de esta banda, y él explicaba que así es como ellos funcionan, que en muchas ocasiones él iba como que contando los tiempos físicamente, como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, entonces es como que van jugando con esto, y esto de a poco se va volviendo como muy matemático, porque es como de números y es como muy específico, y así es como ellos van desarrollando su música. Casi toda la música progresiva tiene este tipo de, digamos, de intenciones y este tipo de dirección en su composición. Entonces aquí nosotros vamos a poder escuchar justamente eso. Voy a irles contando para que puedan cacharle lo que pasa. Esa parte, perdón, ahí voy a contarle. Dos, tres, cuatro, cinco, un, tres, cuatro, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y en esa parte de ahí sí vieron cómo cambiaron los tiempos, les voy contando 4, 3, 5, 4, 3, 4, es como va cambiando y ellos lo van haciendo matemáticamente así, porque así es como decían, las figuras que van haciendo en ese momento son casi las mismas, es decir, sino que van apareciendo como que nuevas partecitas que le van agregando, y esas nuevas partecitas que van agregando ya le van agregando una corcheíta más, una negra más, y dependiendo de eso van alcanzando los tiempos como ellos quieren. Dice Luigi, hola, muy buenas tus clases de cada semana, gracias. ¿Sabes tocar otro instrumento aparte de la guitarra? Sí, sí, toco algunos instrumentos, pero realmente destreza que me he dedicado a desarrollar es en la guitarra. Pero toco el piano, toco el bajo, toco la batería, toco... pero sí, toco algunos instrumentos. Y de hecho, más que nada... por ejemplo, yo no soy muy bueno tocando un violín o un instrumento de cuerda, pero estudié full para hacer arreglos para eso. Entonces, puedo escribir música para... De hecho, en algunas ocasiones, de hecho, en algunos discos y grabaciones que yo he hecho arreglos para instrumentos, para varios instrumentos de vientos, de cuerdas. Porque sí entiendo más o menos cómo debe ser la orquestación, digamos, de eso. La orquestación es una de las materias que estudié. Entonces, sí, más o menos cacho cómo funcionan todos los instrumentos. Pero destreza, más en la guitarra me he dedicado.
Entonces, bueno, aquí como les decía, entonces la forma en la que van apareciendo estas figuras, y es súper interesante cómo van apareciendo estas figuras, es porque, imagínense, él empieza, ¿no? Con el arpegio. La segunda vez que hace esta figura ya le agrega un tiempito más. ¿Sí? Entonces, ese tiempito adicional que le agregó ya le complementa el tiempo. Y después de eso empieza a hacerle más fuerte, y ahí es cuando empieza a hacer el. ¿Sí? Entonces, es como que más o menos lo mismo del arpegio. Pero ahora ya lo hace fuerte y va cambiando un poquito los acordes. Pero hace con los mismos tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. Y ahí aparece una nueva figura, que es súper interesante esta figura que aparece. Porque. No, no, perdón, antes, antes. Okay. Esa es la figura del tiempo 5. Sí, ese es un tiempo en 5. Y esta figura que aparece aquí, esto que estoy tocando aquí, que es como que parecería que es nueva, aunque es en el tiempo 5 y todo. Sí, esa figura nueva que aparece es la misma figura que la guitarra estaba tocando antes en la otra sección de. La guitarra, mientras esto sucedía, la guitarra empezó a hacer. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que él está haciendo aquí es eso. Sino que, claro, le complementa y le agrega un par de notas más para que sean 5 tiempos. Entonces, es como que los manes son súper cracks. O sea, es decir, no, cada parte nueva que aparece en la canción tiene un sentido y tiene una razón del ser, de por qué está ahí. No es que los manes agarran y es, ahora voy a poner esto, sino que los manes van diciendo que, ok, la siguiente sección, ¿qué vamos a hacer? Entonces, están uniendo el tema nuevo que está apareciendo. ¿Sí? Ahora es de ese compás nuevo que le agregaron de 5, basado justo en la sección. ¿Se acuerdan de esa parte que decía? Entonces, ahora aparece esa nueva parte, pero esa nueva parte ya existía antes. Entonces, eso hace que sonoramente, y es lo que les decía, esta es una escuela de la música clásica barroca. Porque en esa época así era como se componía. Es decir, no es que aparecían nuevas figuras y cada vez el compositor agarraba y metía alguna cosa nueva, sino que siempre tenía una razón. O sea, el man siempre decía, no, no, es que verás, vamos a sacar eso de la otra parte que ya hice antes. Algún tema que yo ya presenté en el inicio, y de ahí es de donde vamos a sacar justamente esto. Entonces, se roba ese fragmentito, le hace alguna variación, le aumenta o le disminuye dependiendo de a dónde quiere irse. Y en este caso, lo que ellos le hacen es le aumentan para que pueda calzar dentro del tiempo de 5. Pero roban igual la misma figura que ya tenían ahí. Lo interesante de esto es que justamente en esa técnica compositiva, y por eso es que yo alguna vez les decía, cuando les decía que cuando yo doy clases de composición a mis alumnos, a veces me dicen, loco, es que como que me da un poco de miedo aprender clase de composición, porque es como que va a cambiar mi forma de componer las cosas, porque como que me voy a influenciar de lo que tú me vas a enseñar. Yo les decía, y siempre les explico eso, y les digo, no, las clases de composición no son para que tú te influencies de lo que yo hago. Obviamente, siempre va a haber una influencia de tu profesor, pero no es esa la intención de las clases de composición. La intención de las clases de composición es que tú aprendas de cada pequeña idea que se te ocurre, de cada detallito, cada, no sé, se te ocurrieron 3 notitas aquí y esa figura que te gustó, cómo sonó, cómo aprovechar esa figura al máximo y cómo poder llegar a componer una sinfonía entera solamente de esa figura que se te acaba de ocurrir, como hacía Beethoven, como hacían, bueno, todos los músicos clásicos. Diego Falconi, mi hermano, vos. Qué gusto, loco, qué bueno que estés conectado. Te mando un abrazo gigante, loco. Ok, entonces, continuando con esto, como les decía, aparece esa nueva figura que es la que complementa y le hace el tiempo de 5. Como les decía, ya van aumentando, ¿no? Entonces, ahora la figura como apareció hasta aquí es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Luego es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y luego es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contarles esos tiempos para que puedan cachar cómo va. 4, 1, 2,
sí. En esa parte todavía estamos en la figura anterior, que es con esos tres tiempos rápidos. Entonces, después de eso, empieza lo que les dije. 4-3, 4-2, 4-5. Fíjense. Un, dos, tres, cuatro. Y aquí en esta sección lo que hacen es justamente extienden de la figura de lo que estaban haciendo. De la figura original. Pero aquí, en vez de irse para arriba, como hice yo en el principio, se van más bien para abajo. Para poder llegar a esta parte, que es justamente a donde se van en la nueva sección de la canción. Perdón. Entonces, eso es esta sección de aquí. Perdón, voy a tocarlo. Ay. ¿Se ven? Es justamente esa sección, es lo mismo. Pero aquí extienden, siguen haciendo la misma figura en la escala, pero se van más atrás. Y entonces a partir de... ¿Cómo se llama? Luigi me pregunta, ¿cómo se llama la canción? Se llama It's a Jam. Ya te escribo aquí. Voy a ponerla para que puedas. It's a Jam. Qué difícil escribir así. Espérate, ya. Ahí está. Ese es el nombre de la canción. Se llama, Majesty al revés. Es justamente Majesty, porque eso es lo que les explicaba, que ese era el nombre original de la banda, pero que por razones legales ellos no pudieron tener, entonces simplemente decidieron ponerle a uno de los temas de ese nombre. Pero como les decía, es curioso que se llame Jam, porque es como que una improvisación, y al final todos lo hacen solos, y es bastante interesante en ese sentido. Tema que se encuentra en el primer disco de Dream Theater. A ver, déjame ver. Entonces, de aquí... ¡Eso! Ok. Y entonces aquí presentan lo que aparentemente sería un nuevo tema. Eso. Bueno, en realidad no lo toca exactamente así, lo toca así. La nueva figura que aparece. Esta figura, aunque obviamente ya es mucho más rápida de lo que estaban tocando antes, también está basada en este mismo tema. ¿Se acuerdan que ese es el tema que apareció hace ratazo, como segunda figura de la canción? Porque cuando aparecía la segunda figura de la canción, hacían... Y mientras eso estaba sucediendo, la guitarra hacía... Yo les dije que era importante eso.
acuerdan? Es eso mismo, pero tocado, hecho una bestia. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo mismo. ¿Sí? Pero obviamente lo está haciendo mucho más rápido. ¿Sí? Y así es como desarrollar toda la nueva sección de la, toda la segunda mitad de la canción se empieza a desarrollar a partir de este tema. Que parecería que es un nuevo tema, parecería que es una nueva figura que apareció de la nada, pero como ya les dije, ellos nunca hacen así como de la nada, sino que ellos en serio están haciéndolo con la intención de demostrar nuevamente este tema ya apareció, esta figura ya apareció, pero le vamos a hacer una pequeña variación. En este caso lo están tocando más grave y lo hacen full más pesado y más rápido, ¿sí? Entonces... en esa pequeña pausita. ¿Sí? Y solamente es como para dejar ese espacito ahí y empieza el solo de teclado. Y es súper loco lo que hacen en estas secciones de los solos de tanto verás, porque empieza con un solo de teclado, como pueden oír. Después de eso viene el solo de guitarra y después de eso viene el solo de bajo. Pero la forma en la que lo hacen igualmente es progresiva, es decir, exactamente como ellos arman las figuras. El tema que aparece, lo voy a simplificar para que más o menos lo puedan cachar, es esta figura. Hacen la, de hace si bemol, de hace la, y de ahí hace este mi bemol. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que sucedió al principio de la canción era importante? Acuérdense que el principio de la canción era... Son justamente esos acordes. Es decir, es justamente ese tipo de progresión utilizando el tritono. Entonces eso es lo que están haciendo en esta sección. Entonces durante el solo de teclado. Ya sé. Y luego para unirlo y para hacerle que tenga sentido dentro de esto, esta nueva sección que es el inicio de la canción, le meten el... Que es el mismo de la figura que ya venían haciendo. Sí, el, sí, entonces de esa manera hay unidad y sin embargo ya es una parte que se presenta nueva. Ahora, yendo más allá todavía, esto es lo que está sucediendo durante el tiempo del solo de teclado, ¿no? Estoy tocando lo suavito. Que es esta progresión de acordes. Voy a tocarla acá para que me cachen a lo que voy a referirme. Es esto. Ya se desafina un poquito, espérense. Para esto sí tengo que afinar. Ahí está el Andrés, ya se conectó. Para esto sí tengo que afinar, Andrés. Esto no es punk, esto es Dream Theater.
Esa es la figura. Para cuando aparece el solo de guitarra, hacen exactamente lo mismo, pero un tono más abajo. Pero lo interesante de esto, y es justamente eso, que como es progresivo, lo que van haciendo es aumentando el tiempo. Entonces, en esta parte de aquí, es un compás de cuatro tiempos. Down, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y es así como están haciendo. Son cuatro compases de cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, se rió el Dandy. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuando viene el solo de guitarra, en cambio son tres compases de cuatro y uno de cinco. Es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Un, dos, tres, cuatro. Y así sucesivamente. Hacen tres compases de cuatro y uno de cinco. Para cuando hacen el solo de teclado, cambian de tono y se van en cambio a re. Y ahí en cambio hacen 6, entonces hacen 3 tiempos de 4 y un tiempo de 6. Entonces fíjense, o sea, 3 compases de 4 y un compás de 6. Entonces ellos van aumentando, entonces durante el teclado, como les digo, son compases de 4. Durante la guitarra son compases de 4 y el último es un compás de 5. Y durante el solo de bajo, en cambio, es 3 compases de 4 y un compás de 6. Chéquenle, les voy a contar como para que le puedan cachar. Ahí va. Perdón. Ya. Solo de teclado. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí. Sigue el teclado, entonces compás de 4x4. Aquí viene el solo de guitarra. Y aquí cambia. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1
pensando. Por eso, de hecho, estos géneros musicales empezaron a denominarse como math music, justamente porque es como, son matemáticos, es decir, todo el tiempo se está pensando en tiempos, en números, es decir, como aquí ahorita 4, después de esos 5, después de esos 6, y así es como ellos van desarrollando. Y como ustedes ven, yo les fui contando así los tiempos, entonces tres compás de 4... Perdón, son 4 compás de 4. De ahí son 3 compás de 4 y un compás de 5. De ahí 3 compás de 4 y un compás de 5. Después 3 compás de 4 y ahí un compás de 6. ¿Qué dice aquí? Hola Alex, ¿cómo estás? Perdón, no creo que he contestado a todo el mundo. No, hoy día no han estado con muchas preguntas. Juan, buenas noches. ¿Qué dice, brother? ¿Cómo estás? Nati, hola Nati, ¿cómo vas? Nati, ¿no caíste al show de Guns N' Roses para tomarnos el whisky como queramos? Ok. Y ya. Entonces. Es que tengo que aclarar. Lo que pasa es que Nati dice que yo en vivo dije alguna grosería, cachas. Que le dije alguna grosería, caras. Y yo no me acuerdo qué le dije. Entonces le dije que caiga al show para que nos tomemos un whisky de La Paz. Pero no me hizo caso. No hay. ¿Para cuándo unas clases de bajo? Dice Luigi. Chuta, loco, cuando. No sé, loco. Cuando analicemos una de Red Hot Chili Peppers, ahí analicemos full bajo. Pero sí es importante, el bajo es. Importantísimo. Ah, ok. Entonces aquí les voy a explicar qué es lo que está haciendo el solo de guitarra. No voy a tocar el solo de guitarra. Primero porque no me sale. No, mentira. Bueno, si lo practicara creo que podría salirme. Pero es que en serio es... John Petrucci es un estúpido. Así es que en serio ni siquiera voy a complicarme la vida. Pero, sí entiendo exactamente, digamos, la estructura y la forma en la que él hace el solo de guitarra. El solo de guitarra, como yo les había dicho, la sección del solo de guitarra está en sol. Entonces siempre está utilizando sol como eje.
Pero la escala que él realmente utiliza es la escala de do menor armónico, porque aquí hasta este punto ya hemos modulado, ya no está en la misma tonalidad que originalmente la canción. Entonces, la escala que él utiliza durante toda esta sección del solo, él es esta. ¿Sí? Y acá. Entonces, él sí se pasa tocando esa escala. Entonces, arranca por esta sección de aquí. Hace este bend aquí, que es esto, como les digo, esto es una extensión de esta misma escala. Arranca en esta nota. Y eso es lo que con lo que él empieza, haciendo unos tapping aquí, porque hace bend, que bend es esta. Sí, y utiliza justamente eso, va golpeando aquí otras notas que son también de la misma escala. Entonces eso es justo de lo que hace. Sí, ahí ustedes lo pueden escuchar ahorita que escuchen el solo. Es el solo de teclado. Bien. Lo mismo, que es lo que les estaba diciendo. Y aquí empieza a hacer tapping, justamente, y se manda, casi toda esta parte del solo se manda haciendo tapping, justamente en esta misma escala. Ah, no, perdón, estoy. Y varía, en la notita que está haciendo aquí, varía entre este si y este do. Este si lo hace mientras el acorde está tocando sol, mientras la armonía está tocando sol. Y cuando baja acá, él se sube a este do. Entonces empieza a jugar con eso, y eso es básicamente lo que va haciendo durante el solo de guitarra. Como les dije, no me voy a poner a tocar el solo de guitarra, muy complicado sacar esto. Pero de todas maneras, esa es la escala que está utilizando y esa es la figura que... Es decir, la forma en la que lo está haciendo. Después de eso asciende y sigue y va ascendiendo, es decir, va tocando la misma escala y va tocando cada vez más arriba y más arriba hasta que llega aquí. Que como les decía, esto es parte de esta misma figura, de la figura de la escala de do menor armónico. ¿Sí? Y termina haciendo esto. Y aquí empieza a ser una figura loquísima, así súper rápido. Y más o menos entre esas notas se pone a jugar. Y finalmente termina haciendo esto. ¿Sí? ¿Sí? Que es igual la misma escala. No ha cambiado de escala en este sentido. Solamente ahorita hace una sección de trémolo. Pero esas son como que las tres secciones. Ya les dije que les voy a poner los links ahí de los guitarristas que en serio nota por nota se dedicaron a sacarle. Súper loco y dificilísimo tocar esta canción, pero de todas maneras, igual, como les decía, la versión que está grabada en el disco, que es la del disco, primer disco de Dream Theater, no es igual a como ellos tocan en vivo. Entonces, John Petrucci no toca igual el solo todas las veces, hace diferentes variaciones, pero utilizando esta misma escala que les estoy diciendo, y digamos secciones bastante similares. Aquí es justamente la sección donde comienza el solo de bajo. Solo de batería. Y aquí se vuelven locos porque para variar, este es Dream Theater, ¿no? Entonces, como todo esto es progresivo, aquí vienen y hacen lo que vendría a ser, digamos, en la composición clásica, esto vendría a llamarse un puente realmente, porque es como que una sección que aparentemente no tiene nada que ver con lo anterior.
Y aunque está en la misma tonalidad, sí, definitivamente como que no tiene nada que ver con lo anterior. Toca una canción de Dragon Force. Algún rato hacemos un análisis de la típica de Guitar Hero. Entonces aquí se van a esto, que es, este es como que esta parte donde hay esos cortes. Y lo que está haciendo aquí es sobre el acorde de re y se va del re al do sostenido este de acá. Y lo que hacen es básicamente, hacen un arpegio del re, que vendría a ser un re menor 7. Pero le agrega esta nota de aquí, esta quinta bemol. Y de hecho, justamente es lo que les decía, todo lo que ellos hacen tiene sentido. Fíjense que acuérdense que desde un inicio yo les dije que los primeros acordes de la canción eran importantes, justamente porque arrancaba haciendo ese movimiento justamente del tritono, del movimiento de la quinta disminuida o cuarta aumentada, como quiera que se les llame. ¿Sí? Entonces, es un acorde de re menor agregándole esta nota, lo cual le hace súper disonante y le hace como como que irrumpe un poco. Entonces, y justamente hace este descenso de segunda menor, que es decir, basarse de este acorde al acorde de acá, tal cual como yo les dije que lo hacen al inicio. Es decir, todo tiene sentido, todo tiene una razón del por qué, pero obviamente rítmicamente en este momento sí es así como que rompen totalmente con todo. Ah, me estoy olvidando de una nota. Comienza tocándole la quinta del acorde. Es. Es. Comienza tocando la, que es parte del mismo acorde, ¿no? La, re, fa, la. Y este do, que es la séptima. ¿Sí? Esa hace la primera vez. Y la segunda vez que hace así. Y entonces le cambia el ritmo. Escuchen la forma en cómo lo hace. Exacto. La primera. Y de ahí otra vez. Y de ahí otra vez. No. Ya, y así es como le presenta, es como que una ruptura total. Por eso es que les decía que este debería ser como un puente, porque es como que de lo que venimos así todo animosos, tocando, bla, bla, tienes hoy esos cortes. Es súper loco. Y además hacerlo así de preciso requiere de un ensayo de años. Esta parte de aquí es. Sí, entonces, esta es como que una nueva sección, digamos, es una nueva sección, pero siempre tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, en esta parte, en cambio, cambiaron el marcaje rítmico totalmente, en cambio, a un marcaje de 6 octavos. Tan, taca, tan, tan, taca, tan, tan, taca, es como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, aquí, obviamente, se rompe el tiempo, pero ya no se parece en nada a lo que venían haciendo antes. Entonces, y hacen. Sí. Sí. Y entonces es como que siguen como generando alrededor de esto, pero esta es una nueva sección. Y esto sí es totalmente distinto. Aquí están haciendo mi. O sea, en realidad es solamente como que la quinta. De ahí hacen este aumentado, o podría venir a ser un do con la inversión. A
hacen lo mismo en el re. Y lo hacen, que es si bemol, y se van a un igual la aumentado, podría ser. Entonces, como ustedes ven, presenta siempre esta nueva figura, pero ya la mete dentro del nuevo riff que está haciendo, ¿se me cachan? Entonces es como que, por eso decía que este vendría a ser como el puente, porque es una parte que es diferente a lo que se venía trabajando durante la canción, pero ya van a ver lo que hacen, porque estos manes son unos cracks, como les decía. Lo mismo. Aquí lo que están haciendo es presentando una idea que armónicamente es similar a lo que venía haciéndose al inicio de la canción cuando hacían el... Ah, perdona, déjame escucharle una vezita para que puedan cacharle. Esta parte. Porque lo que hace eso es justamente tocar esta secuencia de acordes. ¿Sí ven? Y cuando en cambio tocan esta nueva sección, que es la sección que estamos tocando en esta parte de acá, hacen lo mismo pero están al revés. Antes era. Ahora es. Entonces esa también es una de las formas creativas, de hecho eso está dentro de el estudio de las invenciones de John Sebastian Bach, porque él justamente una de las herramientas que él utiliza es presentar una figura melódica y luego presentar la misma figura, pero cada vez que él iba a ascender una nota, en este caso descendía. Cada vez que iba a descender una nota en la melodía principal, ahora en cambio él la ascendía. Es decir, hacía lo que se conocía como un contrapunto espejo. Ese es el término técnico. Porque es exactamente eso. Es así como, en vez de subir, lo que hacía era bajar. En vez de bajar, lo que hacía era subir. Y en este caso está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, aquí aparece lo que vendría a ser un contrapunto espejo, pero en una nueva forma rítmica, que es esta nueva forma rítmica que se está presentando, y que la junta después con el... que es lo mismo que ya se venía presentando en esta nueva, en esta nueva forma o en este nuevo tema, ¿no? Hace lo mismo. Sigue haciendo lo mismo, está repitiendo lo mismo, sino que obviamente empieza a hacerle como que a veces agudo, después empieza a hacerle como grave. Pero está haciendo, está tocando los mismos acordes. Y empieza un solo de guitarra nuevamente, que es, o sea, es algo mucho más sencillo, simplemente es algo que el man está haciendo. Y hace con el pitch bar. La misma figura. Fíjense.
fíjense en esta figura, aquí ya retoma nuevamente lo que originalmente había estado haciendo. Esto que está aquí es lo mismo que lo que se presentaba en el tema acá. Es decir, ya regresó nuevamente al tema. Pero si vieron cómo fue, como avanzando, por eso se llama progresivo, porque va progresivamente llegando desde el punto A hasta el nuevo punto. Entonces, aparece esta nueva figura que aparentemente no tiene nada que ver, pero le va asociando y va apareciendo como que este tipo de contrapuntos y figuras que le asemejan a lo que ya va, es como preparando el camino para llegar a donde tienen que llegar. Entonces, en la última sección, nuevamente vuelve a aparecer. Que es lo mismo que se estaba haciendo el... ¿Sí? Es como que van acercándole cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Solo de guitarra que decía. Al tema 1, al principio. Volvieron al inicio. No sé si recuerdan, pero eso es lo mismo que hicieron antes de empezar la mi segunda mitad de la canción, que es justamente ese descenso, porque hacen... Y de ahí, pero aquí se van... ¿Sí? Y acuérdense que ahí nos íbamos a la parte de rap. A esa parte de acá, pero acá en cambio ya es el final de la canción. Simplemente hacen ese descenso como en continuación para ir al final. Ojo. Es decir, lo que están haciendo es la continuación del inicio de la canción. Al principio de la canción era... Y ahora en esta sección de aquí están haciendo... Es decir, están haciendo exactamente lo mismo, como que el mismo paso. Y con eso termina la canción. Es súper loco porque terminan justo con lo que comienza. Y para finalizar... Son unos genios, o sea, son unos genios, porque si cachan que aparece aquí y al final de la canción terminan haciendo lo que hicieron al inicio y juntándole con la figura que se presentó nueva en la mitad, que es la única que es distinta a todo. Y con eso termina. Se acabó la canción. Entonces, lo que es interesante de todo esto, y es justamente lo que les decía, es la forma compositiva, o sea, obviamente, además de la ejecución, que es una maestría, porque los manes son unos estúpidos, pero además de eso, está justo el hecho de que los manes, o sea, saben lo que están haciendo, como yo les decía, los manes no es que veamos qué nos sale, sino que los manes van creando las figuras y tienen una escuela compositiva que ellos siguen. Entonces, en ese caso... los manes son unos maestros así, pero van desarrollando a partir de una escuela que ya existe desde hace 500 años atrás. Simplemente es muy depurada en este punto
Y como yo les decía, no es el único género de música progresiva que existe. Existen muchísimas otras formas de música progresiva. A mí en lo personal, de mis favoritos es Tool, justamente, pero que ellos utilizan, aunque utilizan más o menos conceptos similares, la forma en la que ellos ven la rítmica es totalmente diferente, porque ellos sí empujan la forma rítmica desde una perspectiva mucho más orgánica, menos matemática, menos pensando en como un, dos, tres, cuatro, cinco, sino como que la figura en sí melódica, la figura que está apareciendo ahí va creando la rítmica que va a desarrollarse. Entonces, más o menos por ahí es por donde va. Espero les haya servido. Esto obviamente yo lo voy a subir a YouTube, así es que ahí les pondré todos los links de, como les dije, de guitarristas que hacen este tema, lo tocan por completo, incluso si es que les interesa aprenderlo con tablaturas y todo ese tipo de cosas. Ya, me despido. Les mando un abrazo. Espero que les haya servido y nos vemos el próximo día martes. Mucho rock and roll, mucha música. Yeah.